Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que tan mal como nosotros. El mundo ya no es lo que era. Crisis, hambre, pestes, y la extinción de todos los hombres. Hace tiempo que en el mundo no existe ningún hombre, solo mujeres y algunos bichos raros como yo. Se imaginarán lo difícil que es. Las personas siguen teniendo sus necesidades y deseos. Y hay quienes, para satisfacerlos, tomarán las decisiones más drásticas. ¡Cuidado! Tuve que vender una pierna para comprar este cabello. ¿Y a mí qué me importa esa pierna asquerosa? Si igual ya estaba toda podrida. ¡Concéntrense! Ay, hija, si sabes, hace un montón que no veo una chota, ¿cómo querés que me concentre? Igual dicen que hay un plan, o va a haber un plan desde el gobierno para que... ¡Ay, que va a haber un plan! Este régimen de la dictadora Antonia es peor que el anterior. Igual, la solución está en nosotros. ¡Tierra del cementerio! ¡Cabeza de muerto! ¡Y un moco! ¡Oh, Satán, señor oscuro! ¡Tráenos un hombre con el pito duro! Entiendo que pudo salir mal. Lo hicimos todo al pie de la letra. Tal como nos pediste. ¿Segura que alguien no puso algo de más? Sí, obvio. Lo juro. Bueno, no está tan mal. Contame, querido, ¿cuál es tu nombre? ¡Hola, amiguitos! Mi nombre es Mickey Mouse. ¿Quieren venir a mi casa? Es tarado. Vamos, mi amor. No es tarado. Es lindo. Vení, sentate conmigo. Y contame, ¿qué puedo hacer para que estés más cómodo? Para entrar a mi casa, tenemos que decir las siguientes palabras mágicas. ¡Miski, Muska, Mickey Mouse! Lo odio. Ya sé que vamos a cortar la lengua. Le cosemos la boca. No, lo vamos a cortar en pedacitos. Yo quiero el pene. ¡No! ¿Acaso no ven en lo que nos hemos convertido? Mujeres cínicas, arrogantes, intolerantes. No existe tal cosa como el hombre perfecto. Es más, aparte de mí, no existe el hombre. Tenemos que abrir nuestros negros corazones. Darnos la posibilidad de conocer a mí. Y no sé, quizás hasta amarlo. ¡Vamos a divertirnos! ¿Verdad, Pluto? Sí. Vos hiciste esto. Nos traicionaste. Solo quería un mundo de magia y diversión. ¿Acaso es mucho pedir? Pero no. Con ustedes es todo calderas y hechizos y arañas. ¿Y qué vas a hacer? Hermana. ¡Arriba, amiguitos!
¡Hay que disfrutar! Claro que sí.